sector Matapalo, una jornada de Fedemercal en función de salirle al traste a la guerra económica. La comunidad organizada, la UVC de Lisandro Alvarado, dando respuesta a la población, a nuestro pueblo, en virtud de que la guerra económica se ha acentuado y es necesario que esta situación se siga dando permanentemente para lograr que lleguemos a la máxima suma felicidad posible de nuestra población. La organización se ha dado con la participación de varios consejos comunales. Nuestro presidente Nicolás Maduro está dando pues respuesta a través de Fedemercal para salirle, como lo dijimos anteriormente, al traste a la guerra económica con la participación organizada de la población acá en el Guaratá. Pertenezco a la UVC de Lisandro Alvarado. Estoy aquí hoy porque estamos organizando, con el llamado del presidente Nicolás Maduro, a la comunidad a llevarle los alimentos más cerca de sus casas, más cerca de sus hogares, combatiendo esta guerra económica que nos flagela. Estoy aquí hoy como persona de la comunidad también para colaborar, para armar las bolsas, para venderlas. Todo se ha organizado de manera que toda la comunidad se vea satisfecha con estos productos, y estamos de verdad agradecidos con el presidente Nicolás Maduro porque está haciendo que la comida y los alimentos lleguen al pueblo, como lo decía el comandante Chávez. Venimos al Ministerio de Alimentación a traerle la alimentación aquí al pueblo, pues donde nos encontramos ahorita. Hasta el momento todo se ha hecho bien, pues, y bueno, estamos aquí colaborando, tratando de que a ninguno le haga falta su comida, pues. Contento porque se consiguen los productos de la cesta básica, que en otro lado no se consigue. ¿Qué productos te dieron? Leche, aceite, pollo, harina, arroz. ¿Cómo te ha parecido la organización? Pues estaba muy bien y creo que se vuelva a repetir. ¿Qué estamos teniendo acá? Bueno, conseguí lo básico de la cesta básica, como el pollo, harina, aceite, azúcar, harina pan, arroz. Qué bueno. ¿Tú crees que el operativo es efectivo? Sí, claro, por supuesto, 100%. Ajá. ¿Qué opinas tú de lo que hace el gobierno justamente para combatir la guerra económica, llevando el alimento directamente a las comunidades? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque con esta guerra económica que tenemos ahorita, el gobierno tiene que poner todo operativo para satisfacer a todo el pueblo venezolano. Okay. Maravilloso este operativo que está haciendo la revolución en nombre de toda la colectividad del sector. Esto es lo mejor y los invito a todos para el 6 de diciembre a votar por los candidatos de la revolución.